Buenos días, Rosemary Tapia, para comentarles el libro de la semana, La Dama Roja, de Guiada Trebeci, Editorial Bóveda 2012. Coincidencialmente estoy vestida de rojo, no fue a propósito. La escritora Trebeci es dramaturga y también narradora, es italiana. Sus novelas son el fruto de un estudio profundo de elementos históricos que abarcan temas y periodos diferentes, y todos están basados en acontecimientos reales. En 1933, durante la restauración de una villa de la aristocrática familia Olgiati, cerca de Roma, Letizia Cantarini, doctora en arte, y su equipo tropiezan con unos restos humanos encadenados a una sala secreta. Pronto se verán acosados por unos camisas negras de la milicia fascista, que en todo momento están pendientes de los hallazgos de la investigación. ¿Qué secreto guarda un cadáver emparedado a finales del siglo XV? ¿Acaso el gran tesoro de los Olgiati? ¿A qué se debe el interés del régimen fascista italiano en las investigaciones? Con la ayuda del capitán Giulio de Risi, del cuerpo de la policía italiana, emprenderá una peligrosa aventura que puede llevarles muy lejos, hasta un legado milenario. Esta es la novela que Rosemary Tapia les recomienda. Mire, a pesar de que es una novela del 2012 y ustedes dirán que no está vigente, la buena literatura nunca pasa de moda. Ustedes se dan cuenta cuando están leyendo la obra que la autora se documentó, que la autora tiene estudios profundos en el tema. Así es que esa es la recomendación de Rosemary Tapia. Ya saldrá por escrito la reseña de mis tres lecturas de libros que hago yo en la semana. Y recuerden, Rosemary Tapia está cerquita de ustedes, está a la distancia de un río. Y mi consejo a leer, 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 sin cansarse. Hasta siempre, un abrazo.